placer estar con ustedes. Estamos en la Plaza de la Iglesia, un lugar que para los portugueses es muy importante, pero para mí especialmente, porque parte de mi infancia la viví aquí. Aquí jugaba la pelota, patinaba y me relacionaba con mis amigos, aparte de también tener a mi madre cerca, que trabajaba en la tienda que tenemos justo aquí detrás. Esta campaña la afronto con mucha ilusión, como todo lo que he hecho en política. Cuando en su día decidí vincularme al Partido Popular en este caso, y a la política en general, era para hacer las cosas con eso, con ilusión, para cambiar mi entorno, para cambiar mi municipio y para mejorar la sociedad en general. Esta campaña es eso, esta campaña es la recta final para demostrar a los portugueses que desde el Partido Popular queremos cambiar nuestro municipio para vivir mejor, para que este municipio sea el mejor municipio del mundo y que la gente se sienta orgullosa de estar en él. Y eso es en lo que me voy a centrar. No voy a dedicar ni un solo minuto a hacer críticas que sean gratuitas, sino a presentar mi proyecto de ciudad y a que la gente se decida a que el Partido Popular sea el proyecto que puede liderar el cambio en el Puerto de la Cruz. Exacto, hemos tenido 4 años en los que el Partido Popular ha participado de forma activa, hemos presentado infinidad de propuestas, todas ellas encaminadas a mejorar la vida de los portugueses, algunas que tienen que ver con la mejora del tejido empresarial, un tejido castigado en los últimos años y que no ha tenido respuesta municipal, pero otra también destinada a mejorar nuestro entorno, que creo que es clave para que esta ciudad se posicione finalmente donde tiene que estar. En definitiva, todas las propuestas que hemos presentado, que han sido muchísimas, también hemos hecho muchas preguntas, hemos hecho muchos ruegos que nos transmiten los vecinos, siempre han sido por y para mejorar el Puerto de la Cruz. Se han rechazado y las que se han aprobado, pues desafortunadamente tampoco se han llevado a cabo, algo que no comprendemos. Son propuestas habitualmente buenas, me refiero habitualmente porque quizá alguien puede interpretar que una formación política no las puede comprender o no puede compartirlas, pero por lo general han sido bastantes propuestas generalistas que cualquier partido de cualquier formación las podía haber llevado adelante, pero no hemos encontrado respuesta en el equipo de gobierno, en el equipo liderado por Marco González, y la mayoría se han rechazado o han quedado en saco roto. Pues yo siempre sueño en que el Puerto de la Cruz se convierta en una ciudad de este siglo, una ciudad moderna, una ciudad con unos servicios acorde a lo que demanda el turista actual, una ciudad que le ofrezca al ciudadano un lugar agradable para vivir, y para eso tenemos que experimentar un cambio importantísimo. Tenemos que sufrir una revolución urbanística, que es como así lo denominamos en el Partido Popular, y hacer que todos esos proyectos que se han quedado dormidos, que se han quedado anclados en el olvido, pues se desarrollen. Y eso se hace, se consigue con valentía y con criterio político. Yo tengo un proyecto de ciudad, un proyecto que, por supuesto, requiere también de otras administraciones, pero estoy seguro de que si el Partido Popular gobierna, se llevará a cabo y los vecinos experimentarán, vivirán, percibirán ese cambio que necesita el Puerto de la Cruz. Absolutamente realista, es un programa que está basado en el conocimiento absoluto de lo que necesita la ciudad. Hemos pateado todos y cada uno de los rincones del municipio, hemos oído a muchísimos vecinos, a asociaciones, a colectivos empresariales, hemos hecho incluso un proceso de participación ciudadana para enriquecer nuestro proyecto, y fruto de todo ese trabajo, pues ha salido nuestro programa electoral. Nuestro programa electoral lo que busca es que aquello que es ejecutable se lleve a cabo, que nos dejemos de ya haremos, se podría hacer de otra manera, podría ser mejor, y que ejecutemos todo aquello que es absolutamente necesario para el municipio. Es creíble, es ejecutable, como decía antes, lo único que requiere es de voluntad política, requiere de rigor en la gestión y requiere, sobre todo, lo más importante, de valentía para sacar adelante las acciones que están comprendidas dentro de este programa. Sí, sí, en el mío va y lo tengo absolutamente claro. En el mandato pasado, en el 2015-2019, tuvimos más cerca que nunca la ejecución de ese puerto. Ya había un anteproyecto, había un compromiso de financiación para ejecutar el mismo. Ahora lo que tocaba era seguir avanzando en la evaluación ambiental, pero también en el desarrollo de los proyectos complementarios. Ha sufrido un parón con el gobierno del Partido Socialista, tanto aquí como en el Cabildo, como en el gobierno de Canarias, y nosotros no lo comprendemos en el Partido Popular. Insisto, estábamos más cerca de nunca de ver cómo ese proyecto se consolidaba, ese proyecto se podía desarrollar, y yo no voy a tirar la toalla, yo voy a insistir en que el mismo sea una realidad. Evidentemente, se han perdido 4 años de oro, 4 años en que la situación económica en general era propicia para que se desarrollara, pero yo no me canso. Quien me conoce sabe que soy un corredor de fondo y voy a conseguir
si después del 28 de mayo gobierna esta ciudad, que él mismo tenga futuro y además un futuro inmediato. Soy Ángel Montañés, candidato a la alcaldía del Puerto de la Cruz. Soy un apasionado de esta ciudad y conozco bien las necesidades y desafíos a los que nos enfrentamos. Mi experiencia como concejal de Servicios Generales, Obras e Industria en este ayuntamiento me ha dado las claves para trabajar incansablemente por mejorar la vida de los portuenses. He liderado iniciativas que promueven el bienestar social, protegen nuestro patrimonio cultural y aseguran el desarrollo sostenible de nuestra ciudad, con seriedad, con rigor. Y ahora, como candidato a la alcaldía, quiero continuar este trabajo. Me preocupa la seguridad y estabilidad de los trabajadores, impulsar el empleo juvenil y mejorar los barrios. Y sobre todo, quiero mejorar los servicios públicos para que todos tengamos una vida más cómoda y justa. Cuento con un equipo sólido, experimentado y responsable. Y estamos totalmente preparados para abordar los desafíos que nos esperan, siempre buscando el bienestar de nuestra ciudad, nuestra comunidad y nuestro entorno. Porque mi objetivo es devolverle al Puerto de la Cruz lo que se merece y lo que merecen sus ciudadanos. He conseguido llevar un grupo de personas que, sobre todo, son capaces y, sobre todo, son personas que pueden trabajar para el Puerto de la Cruz desde la seriedad y desde el rigor. Acompañándome en el número 2 va Leopoldo Afonso, un licenciado en Derecho, especialista en urbanismo inmobiliario. Es una persona también muy arraigada a las tradiciones de este municipio, sobre todo a las que tienen origen católico, y creo que es una persona que ha demostrado en su vida profesional y en su vida particular seriedad y sobre todo capacidad. Como número 3 me viene una gran mujer, una gran trabajadora, en este caso una aparejadora, que es Desiree Díaz, una mujer formada desde la empresa familiar pero también experimentada en muchos otros ámbitos como puede ser el de las ventas. Es una mujer que creo que también ha demostrado que tiene una pasión por este municipio, que también está muy vinculada al sector deportivo, bueno, y una portuense donde las haya. Le sigue en la lista, creo que también otro gran profesional, en este caso es Pedro Antonio Campos, es un también licenciado en Derecho, un experto en contratación pública, una persona joven, pero que ya tiene una trayectoria profesional bastante sólida, que bueno, pues le quedan muchos años por delante también y que ha decidido en este caso vincularse a la política para cambiar su municipio, para cambiar el puerto. Y seguidamente nos acompaña Sandy Reina, una autónoma de este municipio, una mujer también forjada en los negocios familiares, pero que si por algo se caracteriza es por su carácter de ayuda a la sociedad, en este caso a través de algo que todo el mundo conoce, que es la asociación Ya Vienen los Reyes del Puerto de la Cruz, que consiguió transformar esta actividad, esta acción tan importante para el municipio, que se había convertido en algo desagradable y lo transformó en algo muy bonito y que todos esperamos el Día de Reyes. Esos son los 5 primeros. Como decía, es un equipo capaz, un equipo serio, un equipo que está acostumbrado a gestionar y un equipo que va a permitir que el proyecto del Partido Popular se desarrolle de principio a fin y sobre todo conseguir ese objetivo de una ciudad nueva y una ciudad de futuro. Efectivamente, cuando uno se presenta a unas elecciones tiene que tener claro que va a gobernar, que lo hace para gobernar y lo hace para gestionar los intereses de, en este caso, de 30.000 portuenses más un montón de empresarios que también han puesto su dinero en este municipio. Y esto no es un juego, esto no es una fiesta, esto no es un cachondeo, esto es algo muy serio. Yo particularmente, siempre que he afrontado un reto en mi vida, un reto en el que pues hay intereses de otros de por medio, me lo he tomado con mucho rigor y es por eso que he hecho esta lista, una lista para gobernar, una lista que evidentemente también es atractiva porque es una lista de personas cercanas a nuestros vecinos, un grupo de personas que son portuenses, al fin y al cabo, como otros cualquiera, pero que llevan detrás un aval, que es el aval del trabajo y del rigor. Hombre, tiene mucho que ver, nosotros ofrecemos mucho más que fiestas. Las fiestas son importantes y creo que nosotros, cuando gobernamos en este municipio, la única vez que hubo un alcalde del Partido Popular, instauramos en el municipio muchas actividades que a día de hoy se han mantenido, que son
actividades lúdicas, que no son solamente culturales como alguno intenta explicar, como por ejemplo puede ser el Peñón Rock o el FE, que eso es fruto del mandato 2015-2016, más otras muchas acciones que se desarrollaron también en los barrios, aquí en el casco. Nosotros no damos la espalda a la diversión, no damos la espalda a los actos lúdicos, pero entendemos que tiene que haber mucho más que eso. Este municipio no se puede permitir el lujo de que venga alguien a disfrutar de un concierto y se encuentre que la basura está en las calles tirada de aquella manera, que las plazas no están limpias o que nuestros edificios no lucen el mejor aspecto. Eso no lo podemos permitir, porque esa persona que viene a visitar el puerto, que viene a buscar algo diferente, se llevará a un gran concierto, pero se llevará a una muy mala imagen del municipio. Y eso no lo podemos permitir. Por eso me preocupo de que en mi grupo haya gente que no solo se haya molestado en preparar un programa de fiestas, sino que haya trabajado duramente para preparar un programa de ciudad, que lo que al fin y al cabo no es más que el reflejo de lo que queremos para el Puerto de la Cruz. A nuestros vecinos de los barrios les digo que yo no los olvidaré. Los tengo muy presentes, siempre los tuve muy presentes cuando goberné. La situación económica era complicada, pero sí nos habíamos comprometido a que en cuanto se recuperara, se iba a devolver lo que se les había quitado durante la época de crisis. Lo que ha pasado en estos 4 años no tiene ningún tipo de justificación. Hemos tenido mucho dinero en las arcas municipales, hemos dispuesto prácticamente de 60 millones de euros cada año y no se ha hecho absolutamente nada en los barrios. Se les ha olvidado. No podemos dejar de pensar que en estos espacios es donde el vecino desarrolla la mayor parte de su vida y es donde quiere vivir cómodamente, donde quiere tener unas condiciones óptimas. Nosotros en el Partido Popular tenemos claro que tiene que ser una prioridad, que tienen que ser una prioridad los barrios, que se tienen que dinamizar, que se tienen que cuidar, se tienen que mimar, tiene que haber deporte, tiene que haber lo que el vecino está esperando en los mismos. Y dentro de mi proyecto incluyo, dentro de mi programa incluyo lo que se llama el plan de barrios, que es verdad que no es algo nuevo, no me lo estoy inventando, pero sí es verdad que quiero que tenga una importancia en los próximos 4 años y que, por supuesto, tengo una partida presupuestaria suficiente como para poder llevarlo a cabo. Somos dos municipios totalmente distintos. Nada tiene que ver Los Ralejos con el Puerto de la Cruz. Pero si nos referimos a lo que es la gestión de lo público, propiamente dicho, creo que ahí tenemos un gran ejemplo. Estamos hablando de un municipio que tiene muchísimas fiestas. Se habla de que es el municipio que tiene más fiestas de España. Pero eso no ha olvidado a los gobernantes de que tienen que hacer otras muchísimas cosas. Y en Los Ralejos tienen unos servicios que creo que son ejemplares. Han tenido una acción en los barrios que creo que también ha sido ejemplar. Se ha trabajado para que haya inversión en el municipio y se han desarrollado polígonos industriales, se han hecho modificaciones del plan general. Y fruto de todo esto es que hay una apuesta por Los Ralejos. Y los Ralejos han abierto empresas en los últimos 4 años. Sin embargo, en el Puerto de la Cruz el balance global es negativo. Se han perdido empresas. Prácticamente un 2% de las empresas del municipio han desaparecido. Creo que ese modelo nos vale. Evidentemente no podemos copiar todo lo que ha sucedido en Los Ralejos, pero el vecino, el ciudadano, quiero y deseo que tenga como ejemplo Los Ralejos cuando piense en una alternativa de gobierno en el Puerto de la Cruz. Lo que creo que más le preocupa a los vecinos es el paro. Este municipio tiene un 24% de paro. Esto quiere decir que 1 de cada 4 vecinos no trabaja. Y esto es lo primero que me hacen llegar cada vez que voy a algún barrio. Y esto, sinceramente, ya lo digo como vecino de este Puerto de la Cruz, para mí creo que no es correcto. No podemos permitir esta cifra, no podemos admitir que esto sea normal en un municipio con más de 20.000 camas hoteleras. Esto no es normal. Esto hay que afrontarlo de forma seria y hay que solucionarlo. Y a partir de esto surgen otros muchos problemas, problemas de vivienda. No hay vivienda en el municipio. Hay una presión muy grande y los portuenses están teniendo muchos problemas para acceder a una solución habitacional. Se están desplazando a otros municipios y están buscando otras alternativas. Este es otro de los grandes problemas. A partir de aquí hay un gran problema que todo el mundo aprecia y que creo que es uno de los motivos por los que el comercio está teniendo tantos problemas en el municipio, que es la falta de aparcamientos en la ciudad. Esto es algo que... Ya ni en el muelle se puede aparcar. En ningún lado. Desafortunadamente, esto no se ha tratado en serio. Insisto, en estos 4 años había ya incluso
anteproyectos, pliegos redactados para poder ejecutar algunas acciones y no se han desarrollado las mismas. Yo en mi programa ofrezco a los ciudadanos crear en los próximos años más de 5.500 plazas de aparcamiento y no es algo descabellado, es algo que es absolutamente planificado y que todo el mundo sabe dónde está, en esas herramientas urbanísticas que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Plan de movilidad urbana sostenible, estamos hablando del plan de modernización y mejora de la ciudad, del propio plan general, todo esto ya recoge acciones que permitirían crear esas plazas. Yo lo único que propongo es poner todo de mi parte para que las mismas vean la luz. Yo estoy totalmente convencido que desde el ayuntamiento se puede hacer mucho por el trabajo y llevamos un compromiso dentro de nuestro programa electoral para que así sea. Nosotros llevamos lo que llamamos el programa de fomento de la economía municipal, que tiene una serie de ejes entre los que está la reducción de la carga impositiva del municipio. Se puede hacer una revisión de todos los tributos y las tasas que paga cualquier empresario en el municipio y que le haría que todo fuera más fácil, permitiría que su actividad fuera muchísimo menos complicada de lo que es a día de hoy, porque tiene que pagar algo menos. Otra de las patas de ese proyecto, de esa idea que tenemos, es la de ayudas directas al sector empresarial, evidentemente con contrapartidas, como puede ser la formación, como puede ser la transformación. También llevamos dentro de esa acción un fomento de la contratación de aquellas personas que tienen más dificultades dentro del municipio. No tiene ningún sentido que sea el ayuntamiento el que las está empleando cuando hay empresarios que saben exactamente cómo se puede formar y cómo se puede integrar a aquellas personas que tienen más dificultad. Y me estoy refiriendo a los parados de más de 45 años, a mujeres víctimas de violencia de género, a personas con adicciones, etcétera, etcétera. Aquellos que tienen más dificultad para incorporarse al mercado laboral. Y la última pata dentro de este proyecto es la promoción de la contratación pública. La obra pública tiene que fluir en nuestro municipio. Todo aquello que no se ha ejecutado se tiene que ejecutar, porque eso es una fuente de empleo y de riqueza. Si se desarrolla una acción en el municipio, se contrata a obreros, a profesionales de nuestro municipio y también se compra en nuestro municipio. Y esto tiene que ser muy importante. Desde ese punto de vista, creo que podemos actuar desde el municipio y se puede mejorar la contratación de personas y reducir el número de paro. En las últimas elecciones hubo un empate técnico, pero en las penúltimas también. En las penúltimas fueron 7 concejales Partido Popular, 7 concejales Partido Socialista, en las últimas 8 y 8. Yo espero que en estas elecciones haya un cambio y evidentemente si estoy trabajando y estoy haciendo llegar a todo el mundo mi programa es porque creo que podemos tener una confianza importante por parte de los vecinos. Yo insisto en que no, en el Partido Popular no tenemos líneas rojas, no dejamos a nadie fuera de esa ese objetivo que tenemos de mejorar el municipio. En las últimas elecciones yo me senté con la Asamblea Ciudadana Portuense y hablé con ellos sobre el futuro del municipio. No tenía ningún problema. Y eso que en aquel entonces ya tenían una vinculación directa con Podemos. Claramente se habían demostrado que pertenecían a ese entorno de Podemos. Pero, insisto, no tuve ningún tipo de problema en sentarme y hablar del puerto de la Cruz. El problema lo tuvieron ellos porque no querían hablar del Partido Popular y no querían que nadie les vinculara al Partido Popular. Pero también hablé con el Partido Socialista y me senté con el Partido Socialista para insistirles en que sin formar parte del gobierno podríamos darle apoyo siempre y cuando habláramos de un proyecto de futuro, un proyecto para el municipio. Ahora irrumpe otra formación política como puede ser Vox, pero también está Coalición Canaria, y si hubiera otra formación política que también se presentara, insisto, no tengo ningún problema en hablar con ellos siempre y cuando tengamos al puerto por delante. Se han dado algunas situaciones como la que se dio en su día en Extremadura en la que el Partido Popular gobernó con el apoyo de Izquierda Unida y no hubo ningún problema, hubo un gobierno maravilloso que sacó adelante a aquella región. Insisto, yo nunca he tenido líneas rojas en mi vida, mi familia me ha transmitido unos valores y esos valores no son el sectarismo. Insisto que yo siempre he estado en un Partido Popular en el que se ha hablado, siempre ha habido líneas rojas hacia el Partido Popular. Creo que la época que comenzó con López Afonso, posiblemente haya sido la época en la que hemos tenido más solidez y que nos ha permitido también llevar las riendas de determinadas negociaciones, y por eso a lo mejor parece que hemos cambiado. Pero creo que siempre hemos sido un partido al que le ha gustado el diálogo y que nunca hemos establecido líneas rojas.